Ecuaciones logarítmicas. Para hacer una ecuación logarítmica como esta, hay que saberse muy bien las propiedades de los logaritmos. Pero una vez que sabes las propiedades de los logaritmos, esto sale fácil, fácil. Esto sería. La suma se transforma en multiplicación. Esto sería logaritmo de 10, así que esto sería logaritmo de 2x menos x cuadrado por 10. ¿Vale? Si quito logaritmo me queda 4 menos 5x, quito logaritmo entre comillas, lo que hago es elevar los dos 10 a los dos miembros y se simplifican. Me queda esto, y esto sería 4 por 2x, 8x, menos 8, menos 10x cuadrado, más 10x igual a 20x, menos 10x cuadrado. Esta sale muy bonita porque menos 10x cuadrado se simplifica con menos 10x cuadrado y queda 10 menos 8 igual a 2x. Queda x igual a menos 4. Y ya está. ¿Vale?